Digo, bueno, chicos, pues ya estamos aquí, ¿no? ¿No? Sí. Vale. Bueno, chicos, pues ya estamos en el Telesilla de Jorge Jordana y va a ser nuestra primera silla de la temporada, así que let's go. ¡Primera silla, tío! ¿Van a ser imágenes épicas o hablando? No, habla. Bueno, ya estamos en la primera silla ahora oficialmente. La verdad es que el paisaje está brutal para solo haber nevado un día y poco. Y nada, cañones a tope funcionando. Estamos viendo por aquí. Subimos arriba y os contamos cómo está la situación. Interiormente tengo ansiedad. Tengo ansiedad. Me va el corazón a 4552,7. Y nada, estoy muy contenta. ¿No os pasa que el primer día de esquí pensáis, me acordaré de esquiar? A mí sí. A lo mejor es porque soy novata todavía. Aunque me veáis aquí, decía, Helle Hansen, súper profesional. Bueno, chicos, pues nos encontramos en... ¿Dónde estamos? Bueno, chicos, pues nos encontramos en Mirado de Baqueira. Lo sentimos mucho, ya hemos hecho la primera bajada y no la hemos grabado. Como buenos influencers que somos. ¿Por qué? Porque teníamos muchas ganas de hacer esta bajada. Así que la estación es espectacular, la verdad, por lo que ha nevado, como siempre decimos. Y tenemos estas vistas por aquí. Y estas por aquí, es Quista Marcos. Y nada, vamos a seguir esquiando y ahora sí que ya vamos a abrir todas las cámaras y vamos a grabaroslo todo para enseñaros cómo está la estación. Así que os venís con nosotros. Soy la primera de la temporada, ¿no? Sí. Ufa, tío. La primera de la temporada, tío, me cago en todo. Hola, Marc. Hola, buenas. Ombru. Vale. Fai el contracharpe y no lo porté. Vale, que en moto ve, ¿no? Sí. No cal ni... Está problema. Me cago en todo. Una puta, tío. Una puta. No. Levanta este brazo. Mira, hazme una cosa. Sí, bueno, al final tienes el paseo en moto que querías. Vale. Espero que no sea un poco nada. No es nada. Es todo un... Es una colaboración con Baqueira para enseñaros el servicio de pistas que tienen y tal, ¿sabes? Joseba, es que te tenía envidia. Ah, ahora me toca un poco. Adiós, merci. Bueno, gente, como habéis visto, se han llevado a Sonia en moto, ¿vale? Me voy para el centro médico a ver cómo está. Estamos en el parking de Orri, ahora acabo de cargar los esquís. Y voy para abajo y ahora a ver cómo está. A ver, yo espero que no sea nada, porque la pobre lleva toda esta temporada de verano entrenando y teníamos grandes cosas, pero yo creo que no ha sido nada. Creemos que es la clavícula o el hombro, pero no tiene pinta de haber sido realmente nada grave. Yo creo que ha sido más el golpe, pero bueno, ahora a ver qué nos dicen los médicos, ¿vale? Ahora. Bueno, gente, ya estoy en el centro médico. Le están haciendo radiografía y demás a Sonia. Aparentemente no es nada, ¿vale? No os preocupéis. Por cierto, esto es el centro médico. Para localicéis, aquí de ahí atrás es el parking de 1500. Por si algún día tenéis que venir, está aquí en medio de la carretera, que no veas lo que me ha costado encontrarlo. Suerte de mis amigos araneses, que me han ayudado a encontrarlo, pero no es nada, ¿vale? No os preocupéis. Estoy llorando de la rabia, te lo juro. Tengo tanta rabia que no me duele. Me acaban de hacer la radiografía y luego os cuento. Laia. Em ajudes un segon que apretarem els dos a la vegada? Muy buenas noches, no puedo hacerlo con las dos manos porque esta la tengo un poco chunga, pero bueno, no la puedo mover mucho. Así que nada, os voy a explicar un poco lo que pasó, la tontería que pasó. Y es que nada, estaba llegando ya al Telesilla para volver a subir, iba un poco rápido y vi como una piedra a lo lejos y fui como a levantar el esquí para esquivar la piedra y se me cruzaron las colas del esquí de atrás y hice palanca hacia adelante y me di contra la cabeza contra el esquí. Entonces, claro, cuando yo ya vi que me iba al suelo, me hice bolita y la clavícula hizo clac. Y nada, en ese momento yo ya sentí el clac y pensé, vale, Joseba 2.0, te tenía envidia. Yo, ya sabes que eres un referente a seguir, entonces
tú te rompes, yo me rompo, ¿sabes? Así que nada, ahora ya estoy un poco mejor anímicamente. La verdad que ayer fue una mierda de día hasta que me partí porque vi la temporada pasar. Y nada, llamé a Marcos porque en ese momento estaba sola. Llamamos a los Pisters y nada, desde que yo llamé a Marcos y Marcos llamó a los Pisters, o sea, y ya me inmovilizaron y tal, es que tardaron como 8 minutos. Tenemos por aquí a la hora a la que yo llamé y por aquí el vídeo que ya grabó Marcos, porque le obligué a grabarlo todo. Pensé, ya que me he partido, al menos tenemos super vlog, ¿sabes? Y veis por aquí la hora a la que yo ya estaba inmovilizada. Cogieron, me llevaron en moto, porque cuando yo vi la camilla pensé, yo llego al telesilla echando hasta la primera papilla, ¿sabes? Entonces nada, bueno, aquí tenéis a mi enfermero. Es mi bolsa de agua caliente. Nada, me llevaron hasta el parking porque estaba muy cerca, entonces me bajaron hasta 1500 en coche. Que también tengo que decir que aparte de que los Pisters fueron súper amables conmigo, porque yo estaba, de verdad, o sea, estaba llorando tanto, pero no del dolor, ¿eh? O sea, estaba llorando de la impotencia de, por Dios, o sea, que no sea nada, ¿sabes? Porque me muero. Y el chico que me bajó hasta, bueno, el señor que me bajó hasta 1500 también como súper agradable, dándome conversación todo el rato para que yo no pensara en nada. Y nada, llegué a la clínica, me hicieron la radiografía, me estuvieron palpando y tal lo que tenían, y allí me dijeron que tenía una fractura en la clavícula, que era una fractura pequeña, que por suerte no se había desplazado. Entonces me hicieron la radiografía, me palparon y fue cuando me dijeron que tenía una fractura. Podéis ver por aquí. Adiós, enfermero. La radiografía y nada, aquí me dijeron que tenía la fractura de la clavícula, que no era una fractura muy grande y que aparte la clavícula pues no se había movilizado, entonces eso era bueno. Fue gracias a que cuando me caí pues me hice bolita, como bien me han enseñado. Y nada, ya me dijeron que tengo que estar 3 semanas de reposo, mañana tengo que ir al traumatólogo a que me digan la recuperación que tengo que hacer y nada. La verdad que ha sido un palo porque nunca me había hecho tanto daño esquiando. Y que me haya pasado ahora a principio de temporada, cuando tenía muchísimas ganas de empezar, pues es una putada, la verdad. Así que nada, voy a estar estas 3 semanas recuperándome al máximo para poder estar esquiando cuanto antes. Tengo muchísimas ganas. Y tengo que deciros que siguen todos los planes que teníamos. El viernes vamos a Font-Romeu, sigue la quedada de Cara Norte, obviamente. Van a seguir todos nuestros planes y yo intentaré pues participar en todo lo que pueda. Marcos esquiará todo lo que pueda por mí, igual que vosotros, capullos, esquiar todo lo que podáis por mí. Yo sigo aquí con mi arnés o como lo queráis llamar, que me controla un poco la postura. Y nada, esto ha sido todo. Muchas gracias también por todos los mensajes. Es que no sabéis la de mensajes que nos han enviado, bueno, que nos habéis enviado, pues mandándonos ánimos y tal, que lo agradecemos un montón. Y que nada, hasta la próxima.